Amigos y amigas de Bolas de Fuego, con nuestra cámara delivery nos hemos venido hasta Marco Polo, en la zona sur del Gran Buenos Aires, porque aquí comenzó Marco Polo TV y estoy con la banda que fue la encargada de inaugurar el ciclo, los muchachos de Nativos. ¿Cómo andan, muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por estar, por arrancar la fecha con nosotros. ¿Cómo está la monada, eh? Sí, están como locos. ¿Ah? ¿Le pagaste una birra? Sí, sí. No, dos. Hicieron un gran show arriba del escenario y me encantaría que le cuenten a la gente sobre la banda, de dónde son, cuándo se formaron. Muchísimas gracias. La banda es de Monte Grande. Nos formamos por allá en junio, julio de 2016, hace un año y unos meses. Nos conocimos por intermedio de un amigo que tenemos en común, que se llama Adrián Cavaglia. Y bueno, nos conocimos, empezamos a tocar un poco de rock y acá estamos, Nativos. Poco recorrido para sonar también, ¿me equivoco? No, no todas las bandas logran eso. No, nosotros venimos hace como 7 años tocando. No, pará, me está chamullando, un año y medio, dijo. Me haces quedar como el culo adelante de la gente. No, no. Venimos hace 7 años más o menos tocando entre nosotros y después se incluyó el cantante Adrián Di Roma. Que gracias a él empezamos a salir a tocar y a terminar las canciones que faltaban. O sea, había una base formada, sí, y se sumó Adrián hace un año y medio. Esa noche de zapada, comer algo con los amigos. Y es variable, el estilo de la banda es variable. Tenés un rock, rock and roll que se puede bailar, un rock and roll que es un poquito más heavy, otro que se puede, no sé, bastante variable el rock que tenemos. Tenemos un blues muy bueno, Blues de la Nena, que es un temazo. La banda está formada por 5 y hay sonidos de todos. Y así vamos haciendo temas, música, melodías, letras, es un poco de todo, un poco de cada uno. Así se forman Nativos. Bien. Hablando de las letras, pregunta obligada, ¿quién es el poeta de la banda? Qué pregunta, ¿eh? Estamos jodidos ahora. Son varios. Bueno, ¿todos aportan ahí también? Sí, sí, escribimos todos. La pasamos muy bien, muy cómodos. Y le agradecemos a la gente que vino a apoyarnos también, a ustedes por la invitación. Sí, también. Y bueno, qué sé yo, ojalá que esto vaya por buen camino, que tenga un buen puerto y bueno, que le siga gustando a la gente más que nada, ¿no? Porque ese también es el impulso de la banda. Así que bueno. Si estás en Bola de Fuego, vas por buen camino, hombre, nene. Bueno. Por favor. Vamos a Bola de Fuego, carajo. Está la página de Facebook Nativos. Está en YouTube también, el EP que grabamos en junio y julio. En los estudios Tomatu Tree, grabado por el ingeniero Juan Cabral, guitarrista de Ojos Locos y de Bravura. Y bueno, y agradecer a la gente que nos sigue. Sí, siempre. Agradecer a la gente que nos sigue, sin la gente no somos nada. Seguimos disfrutando de esta noche hermosa aquí en Marco Polo y aquí me encuentro con la banda encargada de cerrar la fecha, los muchachos de Vegetarianos Rock. ¿Cómo andan, chicos? Bárbaro, espectacular, noche ideal. Bien, ¿disfrutaron del show? Un montón, disfrutamos mucho. Siempre que estamos los cuatro y tocamos los cuatro juntos, disfrutamos mucho. La banda está tocando hace 3 años, más o menos, sí, de julio. El julio pasado tocamos acá los 3 años. Festejamos los 3 años acá, así que... ¿Cómo fueron esos inicios?
Y fueron en el quincho de mi casa, con una batería precaria y una guitarrita acá de Germán, muy de madera, muy desafinada. Aglomerado. Y fue muy loco como nos conocimos, por la banda de mi hermano, nos encontramos acá, justamente. Y mi hermano dijo, ustedes dos tienen que tocar juntos, tienen que hacer una banda. Y así fue. Un visionario su hermano. Un visionario. Sí. Y así fue como arrancamos, fuimos pasando integrantes, por diversas cosas se fueron yendo, hasta que logramos este grupo, esta banda, que estamos muy conformes y muy, muy cómodos. Yo siempre digo que el instrumento se puede reemplazar, pero la persona no. O sea, tratamos de hacerlo lo más parejo posible. Más que nada eso, ¿no? Digo, las bandas se arman y se desarman. Pero digo, las personas es como que tratamos de proteger el vínculo. Soy el último que entró a la banda, así que, bueno, soy y la primer viola, así que bueno. Estamos acá, formamos ahora, queremos grabar, hacer el nuevo CD para fin de año y para 2017 ya tenerlo listo, así que bueno, estamos con bastantes metas, fechas, gracias a la municipalidad también por lugares y bueno, queremos mostrar lo que hacemos y que les guste a la gente. Bien, ¿ya están trabajando en un próximo disco que es el primero de la banda o ya tienen otro? Claro, sí, sería el primero. Tenemos un par de demos grabados durante estos 3 años, pero ahora queremos grabar algo bien, un CD. ¿Cómo estuvo la fecha en el ex cine de Bursaco? Me dijeron que la rompieron. La rompimos, sí, estuvo muy bueno. Fue T7 y nada, fue muy bueno. Fue ATP para toda la familia, mucha gente, muchos amigos. Lo más importante que fueron los papis, las mamis y nada, estuvo bueno. La verdad que bien ahí. Contentos. Bien. Temática abarcativa. Hay letras de amor, hay letras de soledad. Pero creo que más que nada no hay tanta metáfora en Vegetarianos. Son mensajes directos para que la gente los pueda entender un poco más rápido. Chicos, gracias por todo. Un placer haberlos tenido acá en Marco Polo. Y aguante Vegetariano. Muchas gracias. Gracias a la gente que siempre nos banca. Otra vez.